En unos 8 meses aproximadamente, Ciuna contará con un complejo policial que fungirá como delegación departamental de la Policía Nacional en el Triángulo Minero Prinsapolca y Mulucucu. Según el comisionado mayor Marlon Sevilla Centeno, jefe de esta región, la construcción avanza significativamente. Es un complejo policial con todas sus mejoras, con todos los sistemas automatizados, con una inversión grandísima de parte de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Va a tener todas las atenciones, va a tener sistemas en línea, sistemas automatizados, va a tener servicios policiales. Todo significa que si usted se dilataba antes una hora para sacar un récord, ahora se va a dilatar 5 minutos. Pero esto también requiere de una educación hacia los usuarios para la utilización de todos los sistemas automatizados que habrán aquí en esta nueva unidad policial dentro del plan de desarrollo de nuestro gobierno, de todo lo que es la región de la Costa Caribe Norte. También está esta unidad de policía y eso también es un gran logro. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el nivel de desarrollo de la costa con carretera, ya interconectando el Pacífico con el Atlántico. Entonces una policía o una unidad policial modernizada en todos sus aspectos. Desde el municipio de Ciuna informó Ángel Hernández.